Acabas de aprobar la teórica y te acabas de llevar una sorpresa cuando has preguntado a tu escuela y te han dicho que hay que esperar 4 o 5 meses para empezar las prácticas. Pues sí, la verdad es que tenemos ese problema y vamos a explicar en este vídeo por qué hay que esperar tanto para empezar las prácticas. Y sobre todo, preguntar en vuestra autoescuela cuál es el plazo de espera, porque no todas tenemos el mismo plazo. Tenéis que preguntar en vuestra autoescuela en concreto. Sobre todo, otra cosita que también es muy importante, especialmente para mí, en el canal, es que os suscribáis al canal. Darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y, si os parece interesante, dejadme un comentario y compartirlo. Bien, la semana pasada hicimos un vídeo que explicábamos algo similar a lo que voy a explicar hoy, pero explicábamos centrándonos en los exámenes de conducir. Que una vez que el alumno aprueba el examen, tiene que esperarse otra vez en la cola para que vuelva a tocar de su turno. Esta vez vamos a explicar algo que afecta directamente a todos los alumnos que aprueban la teórica. Bien, el problema es el siguiente. Si la DGT nos da una capacidad de, por ejemplo, X alumnos cada 10 días, no podemos atender a todos los alumnos que habéis aprobado esa semana la teórica para prepararos a todos, porque de 20 que habéis aprobado la teórica a 5 que os podéis examinar de práctica, evidentemente ahí hay gente que se va a tener que esperar. Entonces el procedimiento es diferente. Primero se aprueba la teórica. Los que seáis, aprobáis la teórica porque os habéis presentado, porque la DGT en cuestión de plazas de examen teórico no pone problemas. Podéis ir todos los que queráis. Una vez que aprobáis la teórica, no podemos empezaros a todos por varios motivos. Uno, porque tenemos los profesores que tenemos y los vehículos que tenemos y las horas son las que son al día. Evidentemente no somos robots que podemos hacer 24 horas al día. Tenemos que trabajar en una jornada laboral digna y legal. Tenemos que hacer las horas reglamentarias. Y evidentemente el día es lo que es y las horas son las que son. Tiene que ser un proceso que cuando se os vaya llamando vais empezando las prácticas. Es decir, ahora mismo tenemos el problema en Girona y en otras provincias españolas de que hay muchos alumnos pendientes de hacer prácticas para ir a examen y pocos examinadores y pocas plazas de examen que nos da la DGT. Y estamos limitados a ese problema. Por ese motivo, cuando probáis la teórica, os tenemos que poner en la lista de espera y os iremos avisando lo antes posible. Y otra cosa que también nos comentan mucho los padres y los alumnos es: ¿por qué no ponéis más profesores y así podéis asumir más prácticas para los alumnos? No, el problema no es tener más plantilla, más profesores en una autoescuela. El problema es que, aunque tengamos 10 profesores en la misma autoescuela y 10 coches, la capacidad de examen es la misma, 6 alumnos cada 10 días. Entonces, ¿de qué sirve tener más profesores si luego nos vamos a tener que pelear para ver quién va a examen y quién no va a examen? Si hubiera más plazas de examen, sí, las empresas crecen, las plantillas crecen y se puede dar trabajo a más personas y así más familias tendrán resuelto el problema del trabajo. Pero no es un problema de nosotros, es un problema de la DGT, que las plazas son las que son. Y podemos preparar a 40 alumnos de golpe, ¿para qué? ¿Para luego tener que esperar a ir a examen y que se les olvide lo que han practicado? El problema no es de aumentar la plantilla, el problema es que la DGT no tiene plazas suficientes de examen para todos nuestros alumnos. En particular, nosotros, la autoescuela mía, cuando estamos informando a los alumnos para que se apunten para nuestro curso, ya os avisamos del tiempo de espera que hay para las prácticas. Y tú, el alumno, eres el que voluntariamente se apunta a nuestro curso sabiendo la problemática que hay y ya sabiendo que cuando apruebes la teórica tendrás un plazo de espera y lo antes posible te llamaremos, no nos vamos a olvidar de ti. El problema es que una vez que aprobáis la teórica, o se os olvida ese problema o venís a la autoescuela exigiendo que tenéis que empezar las prácticas lo antes posible porque os ha salido un trabajo, porque tenéis que estudiar fuera, porque os vais de viaje y luego no vais a poder hacerlo porque empieza la temporada laboral, porque tenéis mucha faena y necesitáis el carnet, por muchos motivos que nos explicáis cada día. Y no solo vosotros, vuestros padres, que vienen también a la autoescuela, los padres y las madres, a decirnos: no entiendo por qué hay que esperarse, mi hijo necesita el carnet, mi hijo le ha salido un trabajo, no se puede esperar tanto, lo necesita ya. Pero si ya os informamos de eso cuando os apuntasteis en autoescuela, y hay que esperarse el tiempo que haga falta, porque nosotros no podemos hacer prácticas a todo el mundo, ya que de esa manera estaréis todos preparados y luego vais a ir a examen gota a gota. Pero ¿qué ocurre a veces? Que no aprueban todos los alumnos. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Volverlos a poner en la cola, como en el vídeo que expliqué la semana pasada, porque lo que no se puede hacer es suspender el examen y pretender ir otra vez al examen, el primero de todos, teniendo todo el jaleo que tenemos detrás de alumnos esperando.
¿Qué quiero que quede claro con este vídeo? Primero de todo, que sepáis que ya os hemos informado de este problema cuando os apuntasteis en la autoescuela de manera voluntaria. Y segundo, que nadie es más importante que nadie. Que todos tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros estudios. Todos necesitamos el carnet y por ese motivo entiendo que os habéis apuntado en la autoescuela y evidentemente lo vais a acabar obteniendo, no os preocupéis. ¿Qué ocurre? Pues que ahora no es como antiguamente. Ahora no se puede venir a la autoescuela con prisas. Que sepáis que más o menos el plazo para obtener el carnet desde que te apuntas hasta que lo obtienes, entre que estudias la teórica, te examinas, te esperas para las prácticas, haces prácticas y te examinas, de 6 meses a 1 año vas a necesitar para plantearte tener el carnet de conducir. Cuando te sorprende este dato que acabo de dar, tienes que hacer una reflexión. Si tanta prisa tengo yo para obtener el carnet, ¿por qué no me he apuntado antes? ¿Por qué no me apunté el año pasado? ¿Por qué no he empezado antes a estudiar y me he sacado la teórica antes y lo he ido dejando? Pero si os habéis informado en la autoescuela, nosotros sí que os hemos informado del problema. Entonces uno ya se tiene que hacer la gestión de su tiempo y decir, me lo voy a sacar la teórica pronto, que eso no hay problema, para ponerme lo antes posible en la lista de espera y luego acceder a las prácticas en cuanto me llamen. ¿Verdad que te tienes que esperar cuando pides cita, por ejemplo, para renovarte el DNI? ¿Verdad que te tienes que esperar, por ejemplo, cuando te tienen que operar de algo en el hospital y hay una lista larga de espera? Pues la DGT es lo mismo, es un organismo público que depende del Ministerio del Interior, que es para la obtención de permisos y licencias de conducir, y estamos limitados a sus directrices, a sus órdenes, y nosotros no podemos hacer nada, ni inventarnos las plazas de examen, ni mucho menos que apruebes la teórica y llevarte rápidamente a ti, porque tú no eres más importante que tu compañero que también está apuntado en la autoescuela. Llamar por teléfono al 060, que es el teléfono de información de la DGT, y quejaros allí. Decirles allí por qué no hay más examinadores en la provincia vuestra. Decirles allí por qué no puede haber más capacidad de examen en las autoescuelas. Y así nosotros, que estaremos encantados de trabajar más, porque lo que queremos es que nos dejen trabajar, y no podemos trabajar, ¿por qué motivo? Porque nos tienen un freno puesto en los exámenes. No podemos hacer a todos los alumnos porque tenemos el problema de las plazas de examen. Por eso vamos a ir concluyendo este vídeo, porque no quiero que tampoco os deprimáis ahora con esto, porque al final todos vais a sacar el carnet de conducir. Lo que pasa es que os pido paciencia y que no vengáis con prisas. Y eso, claro, dependiendo de los exámenes que vaya habiendo, puede ser que esa lista se mejore o también se empeore. Os hemos dicho 4 meses como referencia de lo que hay ahora, pero puede mejorar y puede empeorar. Espero que con este vídeo os haya aclarado un poquito más las dudas o la problemática. Espero que llegue a mucha gente este vídeo, compartirlo porque es muy importante para todos vuestros compañeros, para todas las personas que os estéis sacando el carnet de conducir. Y bueno, no ha sido un enfado, simplemente una explicación de la problemática que tenemos ahora y que entendáis también lo que tenemos que atender cada día en la autoescuela de gente quejándose y nosotros no tenemos la culpa. La culpa la tiene la DGT, como os acabo de explicar en este vídeo. Por ese motivo, espero que seamos un poco más comprensivos y, sobre todo, si cuando os habéis apuntado a la autoescuela ya sabéis esta problemática, pues por lo menos respetar ese orden de la fila y no tengáis que insistir tanto, que ya sabéis que aquí, si pudiéramos examinaros a todos ya, pues así lo haríamos, que para eso somos una empresa que también queremos tener más alumnos y poder atenderos a todos, pero nos tienen limitado nuestro trabajo de esta manera. Bueno, pues ya sabéis, suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este. ¡Hasta luego!